your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you win this game. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, déjenles enseño, ya estoy haciendo aquí unos pequeños cambios. Bueno, no son cambios de gusto, son cambios necesarios. Ah, bueno, ahorita voy a limpiar así profundo. Este es un horno pequeño. Ahorita aquí tengo un desastre. Este es un horno pequeño, es cuando no quiero utilizar el grande. Este grande, pues solamente utilizo el pequeño. Y aquí es donde va mi microwave, pero se me descompuso, así es de que ya compré otro. Ahorita les voy a enseñar. Miren, este es el nuevo que acabo de comprar. Bueno, apenas lo vamos a instalar. Y el que está atrás es el que yo ya tenía. Este es el que yo ya tenía. Y este, son muy parecidos, pero pues el de atrás ya no calentaba, no sé por qué, empezó así como que a tronar, pero bueno. Bueno, aquí ya estamos haciendo, bueno, es que estoy dirigiendo. Aquí ya está poniendo los chiles, ahí esos son los que va a moler. Y le va a estar poniendo jitomate solamente y las especies, ahorita les voy a decir. Yo saco lo bueno, nosotros sacamos los camarones aquí, ya que los hicimos, los sacamos y solamente dejó el juguito y la mantequilla con las que las hicimos. Yo hago esto para que los camarones no se cosan de más y se hagan muy chiquitos. Y así como que, se me hace que saben mucho como a gabazo. No sé si ustedes sepan que es así como muy reseco. Entonces no me gusta, por eso yo lo saco y dejo este caldito ahí para ir vaciar el chile. Ya que el chile hirve muy bien y se sazona, pues ya. Bueno, ahora allí vamos a estar echando los jitomates también. Y así es como estaremos haciendo el chile de la diabla. Bueno, así lo hago yo. Hay muchísimas recetas muy diferentes, pero así es como yo lo hago. Miren, de todas maneras el jitomate va a volver a hervir cuando lo pongamos acá a sazonar. Así es de que así lo estaremos haciendo. Bueno, miren, aquí estamos todos en la cocina, ya saben, son mis cocineros hoy en día. Una cucharada, a ese solamente le estaremos poniendo una cucharada, pero ese sí muchito ajo, así, así está bien. Una cucharada de ajo. Y le estaremos poniendo sal. Si sienten que les quedaron muy, muy picosos, le pueden poner capsu o ketchup, como le digan ustedes. Así siente que le quedaron muy picoso, pero normalmente ahorita ya no. Ahorita le voy a poner la sal. Bueno, a esta le estaremos poniendo clavo y pimentón. Solamente cuatro, miren, solamente cuatro. Nada más para que le dé un poquito sabor, pero no mucho. A este no me gusta echarle mucho. Casi este lo que lleva más es como que mucho ajo y el condimento ya que se le echó a la mantequilla con el camarón. Aquí Sammy le está echando. Ya ponemos ahí. Y los chiles de árbol. Estos son chiles de árbol tostados. Estos son los que le estaremos echando. Un poquitito más. Ya está Sammy vaciando el chile, ya lo vamos a colar en la cazuela que tiene la mantequilla y el residuo de los camarones, moviendo con esa cuchara de fierro para que se le haga más fácil. Ya les estaremos diciendo cómo le quedaron los camarones a Sammy, a mi esposo. Bueno, lo que una hace el chile, lo muele, mi marido está terminando con los trastes, ¿sabes? Sí. Dicen que eres muy serio, ¿eres serio? Siempre. ¿Siempre? Se chivea. Poquito. Casi no me deja que lo grabe. Ay, hace rato trapeó y se me pasó grabarlo. ¿Verdad, ve que andas trapeando? Temprano. Temprano trapeó. Sí, le quedó bien limpio, miren el piso. Bien brillosito. Mis pantuflas. Sí, hace rato trapeó y dejó bien limpia la casa. Bien trabajador.
Miren aquí qué rico, ya que está bien sazonado el chilito, entonces ya le vamos a poner los camarones, ya les estaré enseñando en un ratito. Miren qué rico quedaron los camarones a la diabla con arroz. Bueno, este es mío con poquito arroz y el aguacate. Mmm, riquísimo. Hola, buenos días. Miren, aquí nos vamos levantando. Aquí donde está mi altar tenemos una mesa que está hecha un desastre porque están pintando la cocina. Aquí Amber. Salud, Amber. Miren, Amber está haciendo unos sándwiches aquí para desayunar. Ya picó la verdura. Así es de que aquí estamos. Déjenles enseño un poquito por aquí. Está todo circulado ya porque están pintando la cocina. Tenemos todo aquí un desastre en la casa. Acá está Sammy. Desastre. Pero ya les estaré enseñando cuando termine. Mira, está todo circulado. Si miran. Miren nada más qué desastre tenemos ahorita. Que sacaron aquí todo lo de las cocinas. Acá ya vengo. Con el primo. Pues miren, aquí ya vengo, ya está aquí pintándolos. Estos, miren qué bonito color. Es un gris, está padre. Sí, sí me gusta. Y aquí están las puertas de la cocina. Aquí tiene su tenderete, aquí tiene su shop, ¿verdad? Sí. Miren, qué bonito. Ese gris está bien bonito. ¿Esa es la segunda, primer pasado o segunda? Ahorita ya le estoy dando la segunda. Esa. Pero a estas es la primera. Es la primera esa. Ah, en estas es la primer pasada. Miren los cajones. Ven, qué bonito color. Así es de que quien quiera pintar. ¿Cuál? ¿Estas? Ah, que estas ya tienen la segunda. Los cajones y todo. Miren qué bonito. Así es de que quien viva por el área de Santa María y quiera pintar su cocina, 100% recomendado. Miren, así va quedando las puertas, los cajones. Miren qué bonito va quedando. Bueno, ahorita ya dio la sombra. Por eso a lo mejor se mira un poquito oscuro. Miren, nice. Bueno, miren, así circularon para pintar la cocina. Aquí está mi primo, saluda, Luis. Miren, ya empapeló todo, ya lo está preparando. Ya no sé qué está haciendo, preparándolo para pintarlo. Miren ya cómo está todo. Limpiándolo. Miren. Él pinta cocinas y él pinta todo tipo de madera allá en el área de Santa María, ¿verdad? Sí, sí. Santa María. Fíjense, nomás vino especialmente a pintarme mi cocina, ¿eh? No hay como tener primos. Miren. Qué bonito aquí, ya se ve todo aquí. Ya nomás empapelado se ve bonito, deja que esté pintado. Miren, aquí ya está terminando. Bueno, como ven, pues yo voy llegando a trabajar. Miren qué bonito está quedando. Miren aquí nada más. Tómala, dice mi marido. Miren. Les enseño. Aquí ya abrió su puerta provisional y yo fui a rodear. Miren. Qué bonito quedó. Bueno, tal le falta, pero va quedando, va quedando. Miren. Ahora sí combina más. Ya ven, este combina más con la piedrita. Miren, con esta. Esta me gusta porque tiene brillitos. Combina más con esta y pues con esta. Combina mucho más, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Combina más o no? Pues va a quedar beautiful. Beautiful. Sí. Bueno, miren de qué les enseño. Este es el que yo tenía antes, que tiene el garrafón por fuera. Y acabamos de agarrar este. Este, ya lo tengo integrado y ahorita les voy a explicar un poquito. Todavía no terminan de poner todos los gabinetes de aquí de la cocina. Como pueden ver, pues todavía hay un desastre por aquí. We'll be right back.
Aquí mi primo está limpiando toda la grasa que se le pega al refrigerador. ¿Ese es con qué? ¿Con qué le estás limpiando? Con lacquer thinner. Con lacquer thinner. Y es algo que él usa para las gabinetes de la cocina antes de pintarlos, ¿verdad? Con ese le quitas sí. toda la grasa. Y es un material que está sí, medio fuerte. ¿Mira la grasa aquí? Sí. Mira. Sí, mira, ahí se ve la grasa. Si se alcanza a ver, como chorreadito. Mira, sí, los dejando bien limpios. Miren, y luego este tiene aquí para los vasitos para el café, ¿verdad? ¿Cómo va ese ahí? A ver, yo todavía no le sé muy bien, pero vamos a ver. Oh, sí. Ahí. ¿Y dónde se pone el vasito? Oh, miren, ahí se apachurra y ahí se pone el vasito del café y ahí mismo hace el café. Así es que con esa máquina... 6, 8 y 10 ounces. Oh, mira, y ahí te da 6, 8 y 10 onzas. O sea que con esa máquina ya no ocupamos esta, según, pero bueno. Ay, miren, así yo envuelvo el pan cuando voy al pan para que no se haga feo y yo lo envuelvo individualmente. Así no se hace feo ni nada. Que ahorita les digo que tenemos un desastre, miren. Que andamos aquí en la remodelación de la cocina. Miren, y este aquí tiene, a ver, ábrele, ve. Miren, este aquí tiene storage, este es aquí para un compartimento y aquí se ponen las copitas de los cafés. Bueno, miren, así es como quedó. Que les enseño, este es el cajón y aquí está la cafetera. Yo aquí la tengo en esta esquina. Y aquí arriba de la cafetera, déjenles enseño. Bueno, ahorita me está haciendo un café. Aquí arriba de la cafetera tengo los tés. Déjenles enseño los tés, miren. En este estuchito y este plastiquito lo compré en la 99 cents. Y en ese plastiquito pongo todos los tés. Aquí pongo tés de diferentes. Y ese me gustó, ese contenedor. Lo tengo ahí en lo que es arriba ahí de la cafetera. Aquí en medio es para hacer café. Y aquí arriba tiene una charolita donde uno puede guardar el café. Hola, hola, pues aquí seguimos con la cocina. A Sammy aquí ayudándome a lavar todos esos trastes. Bueno, esas copas de que ahora que hicieron como que todo eso se polvió, entonces así es de que ahora tenemos que limpiarlas. Y en lo que yo voy a acomodar todo lo de los cajones, déjenles enseño un poquito. Miren, aquí tengo todo lo de los cajones que voy a acomodar, que lo pusieron aquí arriba. Así es de que ahorita les estaré enseñando. Miren qué bonita quedó la cocina.
Todavía andamos, miren, ya todavía en la mesa, ya todavía tengo un montón de cosas que hacer. Pero ya me está ayudando a lavar aquí todo esto que estaba polveado. Oh, miren, estos con tapaderita los acabo de comprar. Estos ya los lavamos. Ah, estos para las especies me gustaron mucho. Se me dan así estos barrilitos muy chistositos. Curiositos, más bien. Entonces, sí, miren ya todo lo que lavó Sammy. Ah, allá está la ventana. Les enseño. Esta es mi vista cuando lavamos trastes. Sunshine breeze there.